la forma administrativa que el país debería de seguir. Vamos por las autonomías, vamos por el federalismo, estamos bien como estamos. ¿Qué piensan? Yo creo que hay mucha corrupción y mucha burocracia. Son dos temas que golpea a la función pública. Entonces hay que descentralizar, hay que fortalecer la autonomía, está en nuestra propuesta eso. Es un avance muy importante, porque antes, Carlitos, recordarás, para todo teníamos que ir al gobierno central. La paz. Incluso antes de que haya la participación popular. Yo he trabajado mucho en ese tema de descentralización, de autonomía, sé perfectamente. Entonces, hay que fortalecer la autonomía, pero real. Porque ahora es solo de discurso, porque el eje central sigue manejando y tomando decisiones. ¿No se está yendo en proceso? Sí. ¿Que tal vez otras administraciones van a venir y van a catalizarla? Sí, hay que profundizar más, ¿no? Hay que profundizar más, porque si vamos también a un extremo del federalismo, no estuviera muy de acuerdo yo ahí, porque ya. Yo creo que hay que nomás tener una conexión con el gobierno central, pero también las decisiones de las regiones tienen que tomar, pues, en el marco de la autonomía, ¿no? Nuestros gobiernos departamentales, nuestros gobiernos municipales, hay una ley que establece claramente, digamos, que obras deberían ser coordinadas con la nación, con la nacional, con la municipal y con la departamental. Incluso más todavía hay que llegar los concejales, por ejemplo, deberían ser electos, los subgobernadores. Y bueno, hay que seguir, digamos, bajando a las bases, que es lo que nos interesa. O sea, no tiene que haber mucha burocracia, menos corrupción. Ahí yo voy más allá todavía. Creo que el funcionario público, que es lo que estoy proponiendo yo, tiene que tener una vocación de servicio, de servir al pueblo. Y para eso también tiene que haber una carrera en la función pública. Sería bueno. Porque sabe que llega ahora por cuestiones de favoritismo, uno, digamos, trabaja un partido político y llega al cargo y bueno, se marea en el cargo, trata mal a la gente. No, tiene que haber una carrera de méritos, una carrera, porque ahí va pues el tema de corrupción, porque cuando uno está formado para servir, no hay corrupción. Mal o bien, Carlitos, ese funcionario público tiene con qué sobrevivir, tiene un sueldo, un salario que le está pagando el Estado para servir al pueblo. O sea, ¿cuántos compañeros hay en economía informal que no tienen un sueldo? Entonces, mal o bien, ellos están ya bien trabajando en su fuente de trabajo. Por eso también nosotros el doble aguinaldo lo hemos propuesto, 3 salarios mínimos, que más o menos es 5.400, y no, digamos, doble aguinaldo para los altos mandatarios, porque ¿en qué tiempo se ha visto? Esos 3 sueldos a la pequeña empresa funde, ¿no? Es complicado. Tres sueldos. Sí, pero pero hay que también incentivar, pues la gente que gana menos tiene que tener también las mínimas condiciones, pues Carlitos, o sea, es gente que está pagando, o sea, que gana muy poco el sueldo, pero sería más grave aumentarle, digamos, el doble sueldo a un ministro, a un senador, a lo que no quisiera que llegue, por ejemplo, a los altos mandatarios, ¿no? Claro, eso es en eso estoy completamente de acuerdo. Pero en el tema, por ejemplo, a la microempresa, a la pequeña empresa, hay que motivarles, por ejemplo, a ellos en términos de impuestos también. Tarija creo que ha avanzado ahora, el otro día escuché, ¿ya? Porque muchos les hacemos correr pues con la cuestión de los impuestos, porque una forma también de animarles a las tener una empresa en Bolivia es difícil. Es terrible. Primero, no le das seguridad jurídica, porque en cualquier momento le estás quitando o le persigues o le clausuras, le clavas unos impuestos como para no aguantar, entonces se va, pues. ¿Qué pasó, digamos, con los textileros del Alto? ¿Cuánta gente se quedó fuera de las calles? Y eso lo hizo el presidente Evo Morales, porque supuestamente no estaba de acuerdo con una cuestión ideológica con los Estados Unidos. La gente no come eso, ¿no? La gente no come discursos. Por eso, para mí, mi propuesta dice claramente: yo mantendré relaciones con todos los países, incluido Estados Unidos, no lo tengo miedo. Mientras que le ayude al pueblo de Bolivia, mientras que genere empleos, mientras que vendamos algún comercio a los países. ¿Volvería USAID?
No sé si USAID, pero lo que yo estoy diciendo es que claramente, digamos, que tengo que mantener relaciones con todos aquellos que favorezcan a nuestro país. Eso yo lo tengo clarísimo. O sea, yo no parto de eso, que obviamente mantengo esas relaciones con soberanía, con dignidad, con autonomía, ¿no? Otra cosa que sería, digamos, que me venda sin dignidad, sin autonomía, sin soberanía. Con manteniendo eso, es posible mantener una relación con otros países es para generar, digamos, empleos para todos los bolivianos. Eso tiene que ser muy claro para mí, es clarísimo eso. Es verdad que anteriores gobiernos, no sé si será de su conocimiento, tenían a la Embajada de Estados Unidos, hasta tenía su oficina dentro del Palacio de Gobierno. Ah, no sé, porque yo no estuve... Esos altos mandatarios, no podría decirte eso. ¿Qué opinión le merece Juan del Granado? Todos tienen derecho a participar en la carrera electoral. ¿Su opinión acerca de Adriana Gil? Es una mujer que también está postulando a la vicepresidencia y, como te digo, respeto a todos los que están participando. ¿La conoce? ¿Habló con ella? No, de cerca no, pero conozco a través del Parlamento, que estuvo de diputada, y bueno, anoche en un foro debate que les conocí a todos los candidatos a la vicepresidencia. ¿Le gusta ver a una mujer así aguerrida como Adriana? Hay muchas mujeres aguerridas en Bolivia. Todas las mujeres son aguerridas y fuertes y valientes. En general, todas las bolivianas. ¿Cuál es su opinión sobre don Samuel Doria Medina? Lo veo más como un empresario. ¿Bolivia no necesita empresarios? Necesita. ¿Un presidente? Yo creo que le puede ir mejor como empresario, no como gobernante. ¿Cuál es su opinión acerca del señor Evo Morales? Un presidente que frustró mucho el proceso de cambio y la esperanza de todos los bolivianos. ¿Usted antes le llamaba la atención el MAS? Me llamó la atención a mí siempre las luchas sindicales, siempre estuve ahí. Fue una esperanza que tuvo el pueblo de Bolivia, que lamentablemente lo farreó todo, así en esas palabras. Lo arruinó todo, sobre todo las luchas de los pueblos indígenas. ¿Cuál es su opinión sobre Álvaro García Linera? Usa a los compañeros indígenas, lamentablemente, sin estar en las luchas sindicales. ¿Qué opina de don Fernando Vargas, del Partido Verde? Es un compañero que está en la carrera electoral igual, que tiene todo el derecho como cualquier partido político. ¿Sería un buen presidente? No podría responderte a eso, porque solo el pueblo de Bolivia lo dirá eso, ¿no? O sea, eso es con su voto que tenemos que decidir. Está en la carrera electoral y... ¿Qué y opina eso de... es lo que veo ahorita. ¿Qué opina de la señora Margot Soria? Candidata a la vicepresidencia. Por el Partido Verde. Sí, solo eso conozco de ellos. No conozco más tampoco. Si yo le digo rojo, amarillo y verde, ¿usted qué me dice? Bolivia. ¿Cuál es el color de la bandera de Sucre? ¿Cuáles son los colores? Blanco, rojo y blanco. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad, pues, ¿no? Es nuestra bandera, expresa lo que somos los chuquisaqueños. Eso es parte de nuestra historia, como el rojo, amarillo, verde de los bolivianos. Eso igual expresa la bandera de Chuquisaca, el rojo y el blanco. ¿Qué le viene a la cabeza cuando le cito la palabra discriminación? Rabia, porque no debe haber discriminación de ningún lado, es reprochable. ¿Racismo? Lo mismo, es reprochable, porque en un país democrático en el que vivimos con tolerancia no debe haber discriminación ni racismo. Si usted estuviera frente a Luis García Mesa, al expresidente de Bolivia, por un minuto, ¿qué le diría? Bueno, nunca tendré la oportunidad de eso, ¿no? Porque sé que está en la cárcel y yo estoy haciendo ahora campaña.
si estuviera hipotéticamente? Que ya está pagando la culpa, pues no. Ya está en la cárcel de todo lo daño que ha hecho a los bolivianos. ¿Bolivia tuvo buenos presidentes, señora Tomasa? Sería grave desmerecer, digamos, lo pasado, ¿no? Porque yo creo que, como dije de Evo Morales, siempre hay algo bueno de los otros partidos que pasaron. Pero no te podría decir qué cosa ahora, simplemente me quedo ahí en términos generales. No soy de esas personas negativas al decir que todo hicieron mal. Algo bueno siempre tiene un presidente que pasó. ¿Le gusta su himno nacional? Sí. Morir antes que esclavos vivir. Eso es lo que más me gusta. ¿Le cambiaría algo? No. ¿Al escudo nacional? No. ¿Está bien el cóndor? Sí. Todo está bien. Nuestros símbolos patrios y morir antes que esclavos vivir. Eso es lo que lo digo con firmeza para todos los bolivianos y así vamos a estar, vamos a luchar. Le agradezco mucho, señora Tomasa Yarwi, le deseo éxito. Gracias, Carlitos. Si usted llega a ser vicepresidenta del país... Me va a hacer recuerdo. Sí, ojalá cumpla sus promesas. Lo voy a hacer. De la tarjeta me llamó la atención y con toda la sinceridad es de no creer, pero bueno, pero tengo el derecho. Pero le agradezco mucho, de verdad. Y me encantó lo que usted va a ser partícipe de crear una carrera para hacer el servicio público. Sí. ¿No? Lo sería tengo ideal. Claro eso. No, Carlitos, lo tengo claro eso y cuando yo sea vicepresidenta voy a volver aquí sin que tú me llames a decirte todo lo que estoy prometiendo lo voy a cumplir. Porque ojalá la gente... soy mujer de eso, o sea, pueden averiguar toda la historia. He sido concejal, he sido dirigente, he sido ministra. Lo tengo claro que tengo que trabajar por mi gente. Tengo una vocación de servicio, que la función pública es para eso. Y así voy a venir a decir que todo lo que estoy prometiendo lo voy a cumplir con el apoyo del pueblo boliviano. Quisiera que se despida conmigo en quechua, por favor. Anchatapachiniki, Carlitos, Ujatunapaiki, Cachun Piscunachus, Jampunco, Guajlado, Departamentos Manta, Caiman, Iñojaiku, Rishaiku, Tuto, Quirogawa, Iñoja Tomás Ayar, Vicani, Iñoja Hachani Menachus, Campo Pillanca, Imenatachi Sufrinchis, entero Huacha Runas, Icharaiku, Kuna Rishani, candidata vicepresidenta, Mantuto, Quirogawa, y ojalá elecciones día. Ganaman Bolivia, Ganachun, Huacha Runas, Ujalin, Causay, Tatari, Nanchis, Pachaipa, Rishaiku, Anchatapuni, Pachiniki. Carlitos Caimán invitabas a Jaquimanta y presidente Caspa Ñoca, vicepresidenta Caspa, Cutimusa Caimán y vuelta para la Arizunchis, Rimanaricusunchis, Chay Ñocaicuta Gustavaico. Y más tachos Ñocaico Nishaico Kunan Ruanaicuta, Chayta Ñocaico Juntasaco, Caspa presidente, Tuto Quirogawa y Ñoca Tomás Ayaru y candidato vicepresidente. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Amigos, ha sido todo por hoy. Con otro entrevistado será hasta la próxima. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión.